cantando y a Jesucristo rogando por mi patria Venezuela, tramoleando la bandera amarillo, azul y rojo con lágrimas en mis ojos. Vengo a hablarle a mis hermanos del pueblo venezolano, cuna de Simón Bolívar, ya que hoy mi patria dolida poco a poco se desangra. No quiero causar alarma por lo que vengo a decirles, tan solo quiero pedirles que dejen la peleadera, pues parece una gallera mi patria venezolana. Después de ser la galana de la América Latina, hoy es la dama sufrida que llora al mirar sus hijos odiándose y divididos, apoyando a dos fracciones, gobierno y opositores. Deberían reconciliarse, pues que esperan que un desastre marque nuestra linda historia, que quedaría en la memoria de nuestros hijos y nietos. Pues si aquí se prende un pleito, mirarán esos señores agarrando sus aviones, viajando hacia el exterior, viviendo de lo mejor, mientras que mi pueblo amado, uno contra otro luchamos en una guerra civil, mutilando el porvenir que deseáramos tener. Y eso así no puede ser, que el Señor reprenda al diablo, que es el que viene buscando que haya una confrontación. Mejor busquemos la unión y que florezca de nuevo. Gloria a Dios y al bravo pueblo del suelo bolivariano. Si nos unimos, triunfamos, se los puedo asegurar. Busquemos lo espiritual, donde esté el omnipotente, el que puede concederte tu más sincero deseo. Yo profundamente creo y es algo maravilloso. Gritemos llenos de gozo, dándole al Creador la gloria, y obtendremos la victoria con el Todopoderoso. Invito a mis hermanos Johnny Frías, Elías Espinosa, Samuel Olson, Luis Rodríguez, José da Silva, Luis Galvi, Naudi Pineda, Freddy Salas, para que le demos una oración por la paz y la unión de todo el pueblo venezolano. ¡Cristo vive y es llanero! Checo. Mi copla es la mensajera de los cinco continentes, con un mensaje elocuente que hable de la vida eterna, que las almas no se pierdan por ideologías de hombre, ya que no existe otro nombre entre la tierra y el cielo que el de Cristo Nazareno, para darnos salvación. El que quiera paz y amor, búsquela en Cristo Jesús, que encargó una dura cruz cuando azote recibía, pero a nadie le decía el dolor que iba sintiendo. Y aunque Cristo iba muriendo, su amor fue más perecedero que al clavar en un madero con clavos sus dulces manos. Le pidió al Padre Sagrado con una voz muy afable: puedes perdonarles, Padre, pues no saben lo que hacen. Y antes de que le expirase, dijo: consumado es. Y si usted lo quiere creer, en la Biblia escrito está, solo Cristo es la verdad y el verdadero camino. Es por eso que he venido, para que me escuchen todos. No se me olviden que somos fruto de una misma rama, hijo de una misma dama, que es mi patria Venezuela. Un himno y una bandera, vecinos del mismo barrio, somos pueblo legendario que Bolívar libertó. Venezuela, escucha a Dios, porque este mensaje es suyo. Dobleguemos el orgullo que a nuestro pueblo destruye. Un país no se construye con odio, rabia, rencor, se construye con amor, paz, cariño y hermandad, porque la felicidad puede tener mil sinónimos. Para mí el amar al prójimo, como en la Biblia está escrito, si somos un país rico,
con la guayaba minera, con la zulia petrolera, ganado y siembra en el llano, con un potencial humano, de espíritu y de recia casta. Por eso en esta alabanza le pido al Dios de los cielos, arrodillado en el suelo, postrado ante su presencia, Padre Santo, ten clemencia de mi pueblo adolorido, no dejes que el enemigo destruya a mi pueblo amado, para que vivamos felices todos los venezolanos. Dios mío que estás en el cielo, recibe hoy mi alabanza, que nuevamente te canto entre las cuerdas del arpa, del cuatro alegre y sonoro, del bajo y de las maracas. Te pido en este momento, te pido en este momento, oh Dios, unge mi garganta, porque yo quiero decirle a los que escuchan mi canta, que eres un Dios poderoso y en ti tengo mi confianza. Ay, mi confianza en ti todo lo tenemos y nada nos hace falta, pero a veces por descuidos, cuántas cosas no nos pasan. Así sucedía también allá en los tiempos de infancia, cuando el pueblo de Israel cometían alguna falta, mi Dios tú los castigaba, la Biblia no los relata, porque eres un Dios celoso y de ti nadie se escapa, tu ley es buena y perfecta y aún permanece intacta, tu poder es infinito y es abundante tu gracia, tu amor es maravilloso que para todos alcanza, no importando que unos sean pobres y otros tengan plata, unos blancos y otros negros, para ti no existen raza, para ti somos iguales, no hay límite ni hay distancia, todos los cristianos somos gentes de una misma casa. Tenemos un solo Dios y una sola es nuestra patria. No entiendo por qué motivo o por qué o cuál es la causa que entre nosotros existan diferencia y otras tantas cosas que son las que impiden para continuar la marcha de aquellos nuevos cristianos que se cansan y se apartan porque no se alimentaron con la correcta enseñanza. En vez de hacerlos crecer, se critican y se maltratan, y si pecan se condenan de una manera inmediata, y eso ha causado problemas, decirlo ya no hace falta. Busquemos la solución y solo Cristo es la esperanza. Es nuestra causa, luchemos por defenderla, ya que esa es nuestra esperanza, de que Cristo un día nos lleve ante el trono de su gracia. El evangelio es poder, no es ninguna religión, costumbre o doctrina falsa, es el testimonio vivo de Cristo y de sus andanzas, y los hechos milagrosos que en la Biblia se resaltan. Ahí se resaltan que al leerlos comprendemos que Él vivió una vida santa, y nosotros hoy debemos andar a su semejanza. Estamos muy descuidados, aceleremos la marcha. Les voy a dar un consejo para que lo pongan en práctica. Si ves que tu hermano peca, no lo digas en voz alta, llámalo solo y ayúdalo con mansedumbre y templanza, y verás que en el Señor se restaura y se levanta. Considera que también tú vas dentro de la barca. Cristo quiere que nosotros seamos una sola masa, y que toditos unidos con mucha perseverancia, dejemos que actúe en nosotros el Espíritu de gracia, ya que Él es el encargado de darnos lo que haga falta.
y convencer a los hombres de una forma muy exacta. Cuando estas cosas sucedan, veremos en forma rápida las almas venir a Cristo, porque ya no habrán distancia. Todo aquel que sea cristiano debe luchar con constancia por rescatar a las vidas que hoy perdidas en la vagancia viven de espaldas a Dios, tal vez sea por la ignorancia, y otros voluntariamente que de pecar no se cansan. Ya es tiempo de que la iglesia se levante de sus bancas y le pidamos a Dios que nos dé una visión amplia para cumplir ministerio que cada día se agiganta, recordando que el ministro a veces por prueba pasa, pero en tiempos tempestuosos Dios nos dará la bonanza. Si andamos en obediencia, tendremos en abundancia todas esas bendiciones que están en la Biblia Santa. Y no se olviden que Cristo vuelve en una nube blanca para llevarse una iglesia limpia, blanquita y sin manchas. Al dueño de la creación, al que me dio nueva vida, a Cristo mi Salvador, con música de mi llano, lo bello de mi folclor, con la inspiración del arpa, con el cuatro y con mi voz, con el bajo y las maracas, acompaña mi canción. Después de pasar un tiempo recorriendo a mi nación, por diferentes lugares donde Dios me permitió, en vecindarios y pueblos, por ciudades y región, invitando a los creyentes a cantarle al Salvador, testificándole al mundo que Cristo es el Salvador, que es el único camino de la vida y el amor, el que murió por nosotros y nos dio la bendición de llegar confiadamente a la presencia de Dios. A la presencia de Dios, y hoy me paro frente a ustedes, aquí está este servidor, como buen agradecido de lo que el Señor me dio, este talento precioso que se manifiesta hoy, del cielo la honra y la gloria, por todo lo que yo soy, le pertenece a Él, mi vida y mi corazón, el motivo que mi pluma destaque mi actuación, es para darle alabanzas, honra, gloria y gloria, y que estoy agradecido, lo grito a todo pulmón, gracias mi Señor Jesús, por tan grande salvación. Música del llano para Cristo, con el acompañamiento del conjunto Cruz Celestial, en las manos de Pedro Elaica, el legendario del llano. Gózate con Cristo. En la desesperación, como un avión en el aire, cuando le falla un motor, como barco en la marea, que no encuentra solución ante la crisis actual que atraviesa la nación. Muchos creen que el candidato ese puede ser la opción, pero al llegar al poder es otra la situación. La delincuencia evocada en muchos causa terror, atracan, roban y matan sin ninguna compasión. Muchos piden a la Virgen y a San Marcos de León, otros se van donde el brujo en busca de solución, pero lamentablemente todo se torna peor, porque van desenfrenados en su propia destrucción. Pero yo quiero decirles, presten todos atención, que la realidad del caso es palabra de Dios.
Esto es palabra de Dios, venida a mí dice Cristo. Yo seré tu solución, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y no resiste el llamado y abre tu corazón, cenarás junto conmigo y verás la bendición. Daré sanidad a tu alma y paz a tu corazón. Yo tomaré tus problemas, les daré la solución. Amigo, tú que me escuchas, es contigo la cuestión. El llamado es para ti a través de mi canción. Recíbele hoy en tu vida, ábrele tu corazón. Deja esa vida de engaño, de vicios y perdición. Vive la vida con Cristo en perfecta comunión y serás un victorioso ante toda tentación. En el cielo vivirás eternamente con mi Dios. Viene el borrachito andando por la mitad de la avenida, temblándole sus rodillas igual que una gelatina, gritando y hablando solo, escupe también patina, sus pistas enrojecidas y oliendo a nicotina. Desajusta su camisa, recorre de esquina a esquina, al observarlo parece como atajando gallina. Lleva una botella, trago la pidió donde Marina, se emborrachó y no pagó la cuenta ya en la cantina. Sigue su rumbo el borracho y de forma repentina se encuentra como un conjunto de arpa, cuatro y bandolina, que toque en una campaña de fe y sanidad divina, y empieza a bailar el joropo y nadie lo discrimina, y nadie lo discrimina. Sigue bailando y bailando, la música le fascina, pero cuando se da cuenta que el joropo se termina, alza su vista y observa al que habla por la bocina, que le dice siga y siéntese, y el borracho se persina y ocupa una de las sillas que están en primera fila, y está atento a la palabra que se predica enseguida, y entre el efecto del trago a su conciencia examina y recuerda las peleas con su esposa Cupertina, que han sido por el licor, los problemas y la ruina, y ese día el Señor lo toca con su palabra divina, y el borracho se va alegre diciendo Dios les bendiga.
Aprovechando este medio voy a ver si el evangelio me sirve de comodín para hacer al Padre Eterno un espléndido festín, ya que Él me puso en el pecho un corazón cantarín. Desde que le canto a Cristo, mi Dios bendito, mi vida es como un jardín. No le temo a la derrota, que vengan pruebas no importa, yo voy es por mi botín. Hermano, no se descuide, Cristo en mi canto le pide que persevere hasta el fin. Cuide lo que Dios le ha dado, no se duerme en el cojín, no hay sea que Satanás lo agarre de calcetín. Fíjense cómo a Sansón, por estar de dormilón, lo derrotó el malandrín. Usada por el demonio, Dalila fue el trampolín, después que por su cabeza le pasara un bisturí. Traigo en lo criollo del canto la esencia pura del campo de Estoracal y Chopin. Yo fui nacido en el llano cuando no había leche clean. Tiempo es Pedro Antonio Laica, de Enrique Brito y Martín. Mi casita campesina, no faltaba en la cocina la chuca y el acerrín. Y en un patio limpiecito, junto con mis hermanitos, jugaba el toro totín. Vaya un saludo a Rubén Querales y toda su dinastía en Barquisimeto, Estado Lara. Que mi Dios me los bendiga. Que no va al culto, convidarlo es un insulto. Quiere vivir de campín, prefiere quedarse en casa mirándose al chapulín. Novelas y propagandas con mujeres en bikini. Ahí es que el diablo aprovecha pa' agarrarlo de las mechas y darle su volantín. Cada rato pa' que afine, le retalle el espuelín. Cuando viene acá en cuenta, lo tiene andando en el ring. ¿Cuántas veces en mi vida me amaneció en las cantinas, borracho en un cafetín? Con los artistas del mundo anduve de calanchín. Por Dios, y si no, quién sabe si me chamusca el pintín. Hasta que me dijo Cristo, el pasaporte es gratuito, alista tu maletín. Que el que no esté preparado ni bautizado no puede entrar al pontín. El hombre sin Jesucristo anda por un laberinto con la vida en un tilín. En los deleites del mundo vive como un raspachín. Después que goza bastante se muere de carranchín. Así le pasa al hermano que aparenta ser cristiano mientras que está en el motín. Pero tiene un corazón sucio como el de Caín y la conciencia torcida como los pies de un chapín. Ahí te va Samuel Pérez, este joropo, para que te goces al lado de tu familia. ¡Arpa Manuel González! ¡Oye, Nura! Mi talento de coplero me lo dio el Señor del Cielo, tan puro como el carmín. Me dio una pluma preciosa y una voz de querubín, para que así le alabara con arpa, cuatro y violín. De esta manera le alabo, y aunque los tiempos son malos, no suelto mi banderín. Mi médico es Jesucristo, su palabra mi espadín. El ayuno y la oración me sirven de botiquín. El Dios que a mí me satura, pues ese que tiene el cura de lujo en el camerín. Amigo mío, no se engañe, Dios no es ningún matachín. Y el reino no va en idólatra, fornicar y borrachín. El Dios que me libertó es de Abraham y de Jacob, de José y de Benjamín. El que resucitó el hijo de la viuda de Naín. Él es el alfa y la omega, es el principio y el fin.
con la garganta clarita, dispuesta a alabar a Dios como Él me lo permita. Por eso yo vine aquí, son ustedes los que invitan. Creo que todos me conocen, soy la misma llanerita. Si antes era orgullosa, Dios me cambió completica. De verdad les garantizo, me considero distinta. La gloria sea para Dios, soy una sierva mansita. He aprendido a andar por fe y no camino por vista. Confío en mi Jesucristo y en su gran palabra escrita. El sendero de victoria todo el tiempo me lo indica. Así que no tengo excusa, tengo que andar derechita. A través de la palabra mi Dios todo me lo explica. Cuando estoy en escasez me provee y me multiplica. Y en momentos de aflicciones con su poder me ministra. De ese personaje santo es que mi alma testifica. Hermano, usted que me escucha, no crea que soy hechoncita. Soy una sierva de Dios que a los cuatro vientos grita que solamente el Señor sana, salva y justifica. Un gran saludo para mi hermano y amigo Elías Espinosa y su esposa Alicia allá en las tierras de Calabozo. Del Dios Todopoderoso, que en la alabanza la habita. Yo quiero que usted se goce como yo me gozo ahorita, pues aquí está la vertiente que me cubre completica. La bendición que yo siento, pues ninguno me la quita. Por eso, estimado hermano, levante sus dos manitas y adoremos al Señor. Aprovecha esta brechita, pues esta cosa se pone cada vez más calientica. Es que el Espíritu Santo se mueve como la brisa y permite que esta fiesta se sienta amena y bendita. Gracias al Señor del cielo por permitirme esta cita y que sea tan placentera esta gloriosa visita. Hasta pronto, mis hermanos, se despide esta negrita. Dios les bendiga y les guarde, suple lo que necesita. Jesucristo viene pronto, su venida está cerquita. En otra ocasión les canto si ustedes a mí me invitan. Le entregó su vida a Cristo allá en su pueblo Arrocero y como agradecimiento trajo un canto sabanero, un nuevo valor cristiano. Les presento con esmero al recio Silverio Rojas, soldado del Nazareno. Poeta, me diste sabiduría, pusiste unción a mi letra, me diste la salvación, lo que hace que te agradezca, Señor, tres veces eres santo, dueño de imperio y potencia, y
ahora Dios en mis canciones hablaré de tus proezas. Grande es tu poder y gloria, viste de magnificencia. Quien supera a mi Señor, tu grandiosa inteligencia. En ti mi alma se rebosa y mi senda se endereza. Dejaste el evangelio que tiene la firme meta, salvar a la humanidad de una tragedia funesta. Pero yo te doy las gracias, ya que mi nombre se encuentra en el libro de la vida, escrito con bellas letras, y llanero como soy, calaboceño de cepa y festivalero nato, cantor de música recia. Pude un día reconocer de Dios todas sus promesas. En todo el llano infinito tuve muchas competencias, logré ganarme el cariño en Venezuela y el Meta. Mi esencia festivalera logró levantar audiencia, y una noche comprendí en una preciosa fiesta que era el Espíritu Santo, es el que al hombre lo inquieta para escribir y cantarles coplas que en el alma sienta. Y allí me entregué al Señor y Él me mostró su grandeza. Porque un año exactamente, contándolo hasta esta fecha, a mi linda y dulce madre el Señor tocó su puerta y ella le dio el corazón. Mi familia está contenta porque mi hermano Ángel Rojas camina en la senda estrecha. Juntos vamos a lograr en Cristo alcanzar la meta. Señor, yo te doy las gracias por mi llano y sus riquezas, sus madrinas de ganado y sus sabanas inmensas, donde el relincha el potranco en medio de sus carcetas. Mi llano lo hiciste tú y ahí se siente su presencia. Como soy llanero canto sin olvidar tu existencia, y si predico cantando, tu espíritu es quien me inquieta transmitir tu mensaje a las almas inconversas. Quiero agradecer profundamente a Dios por brindarme el privilegio de estar presente con estos copleros. Saludo para mi madre y a mi novia y mi hermano Ángel Rojas. Que Dios los bendiga. Porque nos verá volar al cielo como un cometa. El llano le canta a Cristo y le brinda reverencia. Hermano, yo soy llanero, como pueden darse cuenta. Pero esta noche me siento guayanés de pura cepa. Óyeme, linda Guayana, mi Jesucristo se acerca. Y si ese hombre no razona y busca de Dios clemencia, un fin terrible le espera, sin piedad ni condolencia. El día de aceptarlo es hoy, oiga mi reconveniencia. Yo seguiré predicando mientras que Dios me dé fuerza, en burro, a piojo, a caballo, en monto o en bicicleta. No importante para mí que las almas se conviertan. Mi orgullo es de ser cristiano, ninguno me lo amedrenta. Yo sé que Dios está aquí, pues yo siento su presencia. Si ustedes también la sienten, párense de sus silletas y griten que viva Cristo con la boca bien abierta. Yo te pido, mi Señor, que envíes desde tu presencia fuego y Espíritu Santo para que todos lo sientan. Yo me voy a despedir pidiéndoles que con fuerza le den un aplauso al Padre, al Hijo que está a la diestra, y que el Espíritu Santo nos mantenga siempre alerta hasta que vuelva Jesús a levantar a su iglesia.
esa me hace falta cuando muy lejos me encuentro. Al recordar tus paisajes me lleno de sentimiento, al saber que soy tu hijo, por eso hoy me presento al pie del arpa sonora en este golpe violento, para cantarle al Señor, el creador del universo. Hizo la luna y el sol y le dio su reglamento que alumbras en día y noche en todito el universo. En todito el universo la tierra él la formó, le hizo mares extensos, las estrellas y luceros arriba en el firmamento. El cielo le puso espacio con su buen entendimiento, los ríos con sus caudales profundos y turbulentos, la llanura dibujó con caminos polvorientos, esteros y minerales que no faltarán los vientos, peinando los morichales y pajonales extensos, donde se escama el chihuire y los marranos herreros. Se ve un toro escarbando, amolándose los cuernos, garzapatos y gabanes se miran en los esteros, también cachudos pasteando cerquita de un espinero, un pijotero en un burro corriendo un oso hormiguero, y en un banco de sabana se ve correr un llanero. Hay barajuste ganado con tepilas compañeros, grita el caporal del hato, ¿qué pasó con los llaneros? Hombres valientes y recios como viento y aguacero. Contento, para que viva contento, pero el del bien y el del mal nunca coma, se lo advierto. Pero Jehová se gozaba contento de todo esto, y estaba todo tan bien, tan bonito, tan perfecto. No es bueno que el hombre solo, dijo Dios el arquitecto, y le haré su compañera, será este el plan perfecto. Y luego le dijo Dios, escuche mi mandamiento, nombre para los animales, en esto esté atento. Pero la serpiente astuta se puso a reconocerlo, el día que tú comieras, tus ojos serán abiertos, sabiendo del bien y el mal, y todo conocimiento. Tomó del fruto y comió, y enseguida fue corriendo, y le dio a su compañero, y él también estuvo comiendo. Se apoderó el pecado en ese mismo momento, por no obedecer a Dios y todos sus mandamientos. Pero Cristo reventó las cadenas del infierno. Thank you.
en la iglesia se han metido los gatos enmochilaos. Hay hermanos que les gusta cargar un gato terciao para que le anden pillando, hermanos, por todos lados. Alerta a los evangélicos con gatos enmochilaos. Aquí les va este mensaje que el Señor les ha mandado. Esto es para que lo agarren los que viven en pecado, esos que van a la iglesia fingiendo ser consagrados, con la Biblia bajo el brazo, vestidos y encorbatados, diciendo me voy con Cristo porque la Biblia ha llamado, y cargan en sus mochilas un poco de gatos guardados, un poco de gatos guardados. Están como dice el dicho, tirando pancas de ahogado. De Dios ninguno se burla, eso sí está comprobado. Cuando Caín mató a Abel, allá en los tiempos pasados, él pensó que estaba solo, que nadie lo había mirado. Pero Dios lo estaba viendo, desde su trono sentado. Entonces le preguntó, con un tono interrogado, Caín, ¿dónde está tu hermano? Que no lo miro a tu lado. A mi hermano no lo he visto, le contestó el condenado. Yo no soy escolta de él, pa' tenerlo vigilado. Y el Señor dijo a Caín, a tu hermano tú has matado. Tan bonito el rolo vivo, después de que había pecado, quiso tapar su homicidio, pero Dios lo había pillado. Así le sucede a muchos, según lo que yo he mirado. Se la dan de santurrones y siervos santificados. Y cuando hay una campaña de un siervo que es bien usado, ellos no vienen al culto para no ser delatados. Pues temen que los descubran y queden avergonzados. Acán fue un israelita que murió siendo apedreado por cometer anatema y el pacto haberlo violado. Pues era un tronco de ladrón, pero no lo habían casado. Hasta que un día en la batalla murieron varios soldados por culpa de un anatema que Acán mantenía guardado. Pues el gran rey sinvergüenza en la guerra había robado. Hurtó un manto babilónico que miró en muy buen estado, 200 siclos de plata que también había mirado, y un buen lingote de oro, 50 siclos pesados, y escondió todo el botín bajo su tierra enterrado. Bajo su tierra enterrado, y se quedó más tranquilo que cochino embarrialao. Cuando Josué vio su ejército que había sido derrotado, rasgó todos sus vestidos y en tierra cayó postrado, preguntándole al Señor qué era lo que había pasado. Y el Señor dijo a Josué, Israel está en pecado, revisa el pueblo y verás que no estoy equivocado. Josué cumplió cabalmente lo que Dios le había ordenado. Acán quedó descubierto y el Dios gato enmochilao. Pastores y evangelistas tengan el ojo pelado, no sea que entre sus guabinas hay algún bagre rayado. Revisen bien sus rebaños con astucia y con cuidado, puede que entre las ovejas ande un lobo disfrazado. Recuerden al rey David cuando estaba en su reinado, él cometió un adulterio y dejó el pico cerrado. Pensó encubrir su pecado para no ser delatado, pero el ojo de Jehová ya lo tenía investigado, y por medio de un profeta salió el gato enmochilao. El que encubre su pecado nunca será prosperado, mas aquel que lo confiese, el perdón les otorgao. Hoy quiero dar un consejo a los que me han escuchado. No sé si ustedes tendrán gaticos enmochilaos, pero si alguno tiene uno, destrúyelo intoxicado con el poder de mi Cristo, que es el más recomendado para sacar a perder los gatos enmochilaos. Dijo el poeta al pincelante que todo existiera,
antes que todo existiera, siendo el pincel la palabra y la nada pues el lienzo, y en el principio era el verbo, el mismo Dios encarnado. Tiene que ser un poeta, óiganme bien, que el pincel ha utilizado para dar tanta vivencia ese cuadro organizado, con el dibujo la tarde y un amanecer nublado. Y un amanecer nublado, las noches cálidas y frías, y un cielo oscuro estrellado, lumbreras en el firmamento, planetas organizados. Aves cruzando el espacio, anda el espacio volando el cielo asoleado. Peces y monstruos marinos con animales y pájaros, distintas clases de árboles, madera para el trabajo. Madera para el trabajo, hizo el pasto verdecito, hizo el terraplén quemado, le puso aroma a la fauna, a las flores y a los prados. A las montañas silvestres, anda silvestre, a los montes y collados. Le puso aroma al mastranto, y al mastranto y al terronaldo viznado. Al Pedro Reyes, esto es para toda mi Venezuela y Colombia, para que se gocen con la música llanera. El canto a los pajaritos, el mugir en el ganado. El mugir en el ganado, el sol caliente en enero, la lluvia en el mes de mayo. Dibujo el ciclo hidrológico que generan el chubasco. El matiz de aquel paisaje, lo termino con sus manos. Dedicó toda su ciencia y su amor para formar al humano. Luego le entregó el planeta bajo su estricto cuidado. Bajo su estricto cuidado, y no conforme con esto, le puso una esposa al lado, hueso de sus mismos huesos, sacada de su costado. Los dos eran muy felices, sí, muy felices, los dos eran muy amados. Y los dos eran perfectos hasta que llegó el malvado, envidioso, engañador, metió su dedo en el cuadro. Metió su dedo en el cuadro, mas sin embargo no pudo destruir lo dibujado, porque el poeta divino ya nos tenía preparado. A todo el globo terráqueo, un cordero inmaculado. Al principio fue un pincel, él fue un pincel, posteriormente abogado, finalmente será el juez para todo descarriado. Para todo descarriado, y hoy goza de autoridad para perdonar pecados. 6 días fueron suficientes para hacer este trabajo. Con solo 6 pinceladas, todo fue bien dibujado. Este es el cuadro perfecto que jamás se haya logrado. Quiero saludar cariñosamente a unos grandes amigos míos, como lo son Lorenzo Nietos, Gabino Flores, Rodolfo Fortes, y allá en Carnicería Nías, a Joan Gutiérrez, apoyadores de lo nuestro. ¡Dios les bendiga! Hay tantas cosas bonitas que figuran en el cuadro, que figuran en el cuadro, que tardarían 6,000 años solo para enumerarlo, pero con este resumen pienso que todo está claro. Qué maravilloso es ver, hermano mío, lo que mi Dios ha creado. Que no hay razón a pecar, para pecar ni para seguir lo malo, sino que el hombre entendido deja este mundo pagano. Deja este mundo pagano para acreditarse el título evangélico cristiano. Dios llama a lo vil del mundo para avergonzar al sabio. Y aún tú no habías nacido y a ti extendió su llamado. Un precioso ministerio, un ministerio con talentos muy variados, porque el Señor es quien llama, Él te ha capacitado.
Él te ha capacitado y Él es quien te da la fuerza para cuando estás cansado. Y aunque pases muchas pruebas, hasta hoy Él te ha guardado. Pero tú estás en victoria, hermano mío, porque Cristo te ha apoyado. Y un día recibirás el premio porque has triunfado. Por el Ancino, con sencillez y humildad, para Cristo con cariño. Guárico me vio nacer en mi calabozo lindo, pero el fresco tinaquillo en su seno me da abrigo. Soy de las que el natural viste, nací de sencillo. Yo soy de los aleluya, no se equivoque conmigo. Del pueblo de Dios, los que Cristo ha redimido. No le temo a los demonios porque se me ha revestido del Espíritu de Dios y Padre Santo Divino, a quien le canto joropo con particular estilo. Estoy en el Evangelio porque sé en lo que he creído. Lucho por la salvación del mundo que está perdido, por el malo Satanás que los tiene entretenidos en las muchas vanidades que ofrece este fin de siglo. La venida de mi Cristo, ese es de burla un motivo, pero luchando y luchando en este largo camino, he vencido con honor las trampas que me ha tendido, porque la pelea es peleando, es que no me desanimo. Yo soy muy original, no me busque parecido, ya no era así como soy, pero tengo mucho tino para predicar cantando lo que muchos no han podido creer en el Evangelio. El tiempo ya está cumplido. Descarriado, ¿qué te pasa? Despierta si estás dormido. El que ni frío ni caliente tenga cuidado intensivo, porque Cristo está a la puerta y ante el tribunal divino tendremos que rendir cuenta por lo que en la tierra hicimos. Y un poco retrocederlo. Echando una travesía me salió un poco.
de caballo, soy cristiano y no lo niego. También desde Calabozo llegó otro festivalero como invitado especial al encuentro de copleros. Le entregó su vida a Cristo allá en su pueblo arrocero y como agradecimiento trajo un canto sabanero, un nuevo valor cristiano. Les presento con esmero al recio Silverio Rojas, soldado del Nazareno. Poeta, me diste sabiduría, pusiste unción a mi letra, me diste la salvación, lo que hace que te agradezca, Señor, tres veces eres santo, dueño de imperio y potencia. Y ahora, Dios de mis canciones, hablaré de tus proezas, grande es tu poder y gloria, viste de magnificencia. Quien supera a mi Señor, tu grandiosa inteligencia, en ti mi alma se rebosa y mi senda se endereza. Dejaste el evangelio que tiene la firme meta, salvar a la humanidad de una tragedia funesta. Pero yo te doy las gracias, ya que mi nombre se encuentra en el libro de la vida, escrito con bellas letras, y llanero como soy, calaboceño de cepa y festivalero nato, cantor de música recia, pude un día reconocer de Dios todas sus promesas. En todo el llano infinito tuve muchas competencias, logré ganarme el cariño en Venezuela y el Meta. Mi esencia festivalera logró levantar audiencia, y una noche comprendí en una preciosa fiesta que era el Espíritu Santo, es el que al hombre lo inquieta para escribir y cantarles coplas que en el alma sienta. Y allí me entregué al Señor y Él me mostró su grandeza, porque un año exactamente, contándolo hasta esta fecha, a mi linda y dulce madre, el Señor tocó su puerta y ella le dio el corazón. Mi familia está contenta porque mi hermano Ángel Rojas camina en la senda estrecha. Juntos vamos a lograr en Cristo alcanzar la meta. Señor, yo te doy las gracias por mi llano y sus riquezas, sus padrinas de ganado y sus sabanas inmensas, donde el relincha el potranco en medio de sus carcetas. Mi llano lo hiciste tú y ahí se siente su presencia. Como soy llanero, canto sin olvidar tu existencia, y si predico cantando, tu espíritu es quien me inquieta transmitir tu mensaje a las almas inconversas. Quiero agradecer profundamente a Dios por brindarme el privilegio de estar presente con estos copleros. Saludo para mi madre y a mi novia y mi hermano Ángel Rojas. Que Dios los bendiga. Será el día grandioso cuando Cristo alce su iglesia, porque nos verá volar
al cielo como un cometa. El llano le canta a Cristo y le brinda reverencia. Hermano, yo soy llanero, como pueden darse cuenta, pero esta noche me siento guayanés de pura cepa. Óyeme, linda Guayana, mi Jesucristo se acerca. Y si ese hombre no razona y busca de Dios clemencia, un fin terrible le espera, sin piedad ni condolencia. El día de aceptarlo es hoy, oiga mi reconveniencia. Yo seguiré predicando mientras que Dios me dé fuerza, en burro, a viejo, a caballo, en moto o en bicicleta. No importante para mí que las almas se conviertan. Mi orgullo es de ser cristiano, ninguno me lo amedrenta. Yo sé que Dios está aquí, pues yo siento su presencia. Si ustedes también la sienten, párense de su silleta y griten que viva Cristo con la boca bien abierta. Yo te pido, mi Señor, que envíes desde tu presencia fuego y Espíritu Santo para que todos lo sientan. Yo me voy a despedir pidiéndoles que con fuerza le den un aplauso al Padre, al Hijo que está a la diestra, y que el Espíritu Santo nos mantenga siempre alerta hasta que vuelva Jesús a levantar a su iglesia. Se han metido los gatos en mochilaos. Hay hermanos que les gusta cargar un gato terciao para que le anden pillando, hermano, por todos lados. Alerta a los evangélicos con gatos en mochilaos. Aquí les va este mensaje que el Señor les ha mandado. Esto es para que lo agarren los que viven en pecado, esos que van a la iglesia fingiendo ser consagrados, con la Biblia bajo el brazo, vestidos y encorbatados, diciendo me voy con Cristo porque Él a mí me ha llamado, y cargan en sus mochilas un poco de gatos guardados. Un poco de gatos guardados, están como dice el dicho, tirando pancas de ahogado. De Dios ninguno se burla, eso sí está comprobado. Cuando Caín mató a Abel, allá en los tiempos pasados, él pensó que estaba solo, que nadie lo había mirado, pero Dios lo estaba viendo desde su trono sentado. Entonces le preguntó con un tono interrogado: Caín, ¿dónde está tu hermano? Que no lo miro a tu lado. A mi hermano no lo he visto, le contestó el condenado. Yo no soy escolta de él para tenerlo vigilado. Y el Señor dijo a Caín: a tu hermano tú has matado. Tan bonito el rolo vivo después de que había pecado. Quiso tapar su homicidio, pero Dios lo había pillado. Así le sucede a muchos, según lo que yo he mirado. Se la dan de santurrones y siervos santificados. Y cuando hay una campaña de un siervo que es bien usado, ellos no vienen al culto para no ser delatados, pues temen que los descubran y queden avergonzados. Acán fue un israelita que murió siendo apedreado por cometer anatema y el pacto haberlo violado, pues era un tronco de ladrón, pero no lo habían casado. Hasta que un día en la batalla murieron varios soldados por culpa de un anatema que Acán mantenía guardado, pues el gran rey sinvergüenza en la guerra había robado. Hurtó un manto babilónico que miró en muy buen estado, 200 ciclos de plata que también había mirado, y un buen lingote de oro, 50 ciclos pesados, y escondió todo el botín bajo su tierra enterrado. Bajo su tierra enterrado, y se quedó más tranquilo que cochino embarrialao. Cuando Josué vio su ejército que había sido derrotado, rasgó todos sus vestidos y en tierra cayó postrado, preguntándole al Señor qué era lo que había pasado. Y el Señor dijo a Josué:
Israel está en pecado. Revisa el pueblo y verás que no estoy equivocado. Josué cumplió cabalmente lo que Dios le había ordenado. Acán quedó descubierto y el Dios gato enmochilado. Pastores y evangelistas tengan el ojo pelado. No sea que entre sus guabinas hay algún bagre rayado. Revisen bien sus rebaños con astucia y con cuidado. Puede que entre las ovejas ande un lobo disfrazado. Recuerden al rey David cuando estaba en su reinado. Él cometió un adulterio y dejó el pico cerrado. Pensó en cubrir su pecado para no ser delatado, pero el ojo de Jehová ya lo tenía investigado. Y por medio de un profeta salió el gato enmochilado. El que encubre su pecado nunca será prosperado, mas aquel que lo confiese, el perdón les otorgado. Hoy quiero dar un consejo a los que me han escuchado. No sé si ustedes tendrán gaticos enmochilados, pero si alguno tiene uno, destrúyalo intoxicado. Con el poder de mi Cristo, que es el más recomendado, para sacar a perder los gatos enmochilados. Antes que todo existiera, antes que todo existiera, siendo el pincel la palabra y la nada fuese el lienzo, y en el principio era el verbo, el mismo Dios encarnado. Tiene que ser un poeta, óiganme bien, que el pincel ha utilizado para dar tanta vivencia ese cuadro organizado, con el dibujo la tarde y un amanecer nublado. Y un amanecer nublado, las noches cálidas y frías, y un cielo oscuro estrellado, lumbreras en el firmamento, planetas organizados. Aves cruzando el espacio, anda el espacio volando el cielo asoleado. Peces y monstruos marinos con animales y pájaros, distintas clases de árboles, madera para el trabajo. Madera para el trabajo, hizo el pasto verdecito, hizo el terraplén quemado, le puso aroma a la fauna, a las flores y a los prados. A las montañas silvestres, anda silvestre, a los montes y collados. Le puso
sus aromas el más tranto, allá el más tranto y al terronal yo vinado. Al Pedro Reyes, que esto es para toda mi Venezuela y Colombia, para que se gocen con la música llanera. El canto a los pajaritos, el mugir en el ganado, el mugir en el ganado, el sol caliente en enero, la lluvia en el mes de mayo, dibujo el ciclo hidrológico que generan el chubasco, el matiz de aquel paisaje, lo termino con sus manos. Dedicó toda su ciencia y su amor para formar al humano, luego le entregó el planeta bajo su estricto cuidado, y no conforme con esto le puso una esposa al lado, hueso de sus mismos huesos secada de su costado. Los dos serán muy felices, sí, muy felices, los dos serán muy amados. Y los dos eran perfectos hasta que llegó el malvado, envidioso, engañador, metió su dedo en el cuadro. Mas sin embargo no pudo destruir lo dibujado, porque el poeta divino ya nos tenía preparado. A todo el globo terráqueo, un cordero inmaculado. Al principio fue un pincel, posteriormente abogado, finalmente será el juez para todo descarriado. Y hoy goza de autoridad para perdonar pecados. 6 días fueron suficientes para hacer este trabajo. Con solo 6 pinceladas, 6 pinceladas, todo fue bien dibujado. Este es el cuadro perfecto, que jamás se haya logrado. Quiero saludar cariñosamente a unos grandes amigos míos, como lo son Lorenzo Nietos, Gabino Flores, Rodolfo Fortes, y allá en Carnicería Nías, a Joan Gutiérrez, apoyadores de lo nuestro. Dios les bendiga. Hay tantas cosas bonitas que figuran en el cuadro, que tardarían 6,000 años solo para enumerarlo, pero con este resumen pienso que todo está claro. Qué maravilloso es ver, hermano mío, lo que mi Dios ha creado. Que no hay razón a pecar, para pecar ni para seguir lo malo, sino que el hombre entendido deja este mundo pagado. Para acreditarse el título evangélico cristiano. Dios llama a lo vil del mundo para avergonzar al sabio. Y aún tú no habías nacido, y a ti extendió su llamado. Un precioso ministerio, con talentos muy variados, porque el Señor es quien llama, Él te ha capacitado. Y Él es quien te da la fuerza para cuando estás cansado. Y aunque pases muchas pruebas, hasta hoy Él te ha guardado. Pero tú estás en victoria, hermano mío, porque Cristo te ha apoyado. Y un día recibirás, el premio porque has triunfado.
saber vi que canta el oro por el Encino, con sencillez y humildad para Cristo con cariño. Guárico me vio nacer en mi calabozo lindo, pero el fresco tinaquillo en su seno me da abrigo. Soy de las que el natural viste nací de sencillo. Yo soy de los aleluya, no se equivoque conmigo. Soy del pueblo de Dios, los que Cristo ha redimido. No le temo a los demonios porque se me ha revestido del Espíritu de Dios y Padre Santo Divino, a quien le canto joropo con particular estilo. Estoy en el Evangelio porque sé en lo que he creído. Lucho por la salvación del mundo que está perdido, por el malo Satanás que los tiene entretenidos en las muchas vanidades que ofrece este fin de siglo. La venida de mi Cristo, ese es de burla un motivo, pero luchando y luchando en este largo camino, he vencido con honor las trampas que me ha tendido, porque la pelea es peleando, es que no me desanimo. Yo soy muy original, no me busque parecido, ya no era así como soy, pero tengo mucho tino para predicar cantando lo que muchos no han podido creer en el Evangelio. El tiempo ya está cumplido. Descarriado, ¿qué te pasa? Despierta si estás dormido. El que ni frío ni caliente tenga cuidado intensivo, porque Cristo está a la puerta y ante el tribunal divino tendremos que rendir cuenta por lo que en la tierra hicimos. Audio Jungle.
Radio Jungle. Jungle.